las cosas eran fácil como ayer. Que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Yo me doy cuenta que tan fácil no es. Porque mi viejita ya está cansada de trabajar para mi hermano y para mí. Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja luchar hasta el fin. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero que va si el destino es así. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos, yo no encuentro la salida. Ay mamá, y hombre, los hermanos que más se quieren, Francisco y Jaime Bostán. Uno sabe que la vida de repente ha de acabarse y uno espera que sea tarde, que llegue la despedida. El camino correcto para mi viejita linda compensar, para que olvide ese mal de sufrimientos y que de ella se aparte todo el tormento que para criarnos tuvo que pasar. Viejita linda, tienes que entenderme, no te preocupes, todo va a cambiar. Yo sufro mucho, madrecita, al verte necesitada y no te puedo dar. A veces lloro al sentirme impotente, son tantas cosas que te quiero dar. Y voy a luchar incansablemente, porque tú no mereces sufrir más. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida